Bueno, gente, bienvenidos a todos, a la gente que está en stream y a la gente que está viendo esto en YouTube. Si está viendo esto en YouTube, esto lo hago en stream, lo hago todos los días. No esto exactamente, pero hago cosas en stream todos los días. Así que si están viendo en YouTube, podés ir ahí a la descripción y seguirme en Twitch, ¿no? Pedazo de hijo de mil puta. Gente, lo que vamos a hacer hoy es probar mezclas de comidas raras. Porque no es que estamos mezclando, tipo, cosas normales, no. Algunas cosas supuestamente son ricas, por lo que he visto en internet. Otras cosas las inventé yo, porque bueno, había que rellenar, porque no había tantas cosas ricas para mezclar. Pero nada, voy a empezar a presentar de alguna de las cosas que vamos a probar el día de hoy. También va a probar Tinchito está allá, va a sumarse en un rato y Seba está acá del otro lado. Voy a empezar a mostrar las cosas de a una y no sé, y les voy a dar mi opinión de lo que me parece que me va a gustar o no gustar, o que me va a dar asco, o voy a vomitar, o no sé qué mierda de cada cosa que le voy mostrando, ¿ok? Vamos a arrancar. Lo primero que vamos a probar creo que es la pizza con chocolate. Parece que está quemada, pero no está quemada, es chocolate, literalmente. Compré una pizzita de esas de las chiquitas de las que venden en el super, las que todo el mundo conoce. Y le rayé un chocolate Koffler. No me pagó Koffler por esto, pero lo digo para que sepan que es un chocolate que no es una mierda. No es que compre un chocolate del orto, ¿no? Bueno, pizza con chocolate. Tiene un olor a chocolate impresionante. A queso mezclado con chocolate. No sé, me parece muy raro esto. Tincho me dijo que la pizza con chocolate se come, pero no se le pone salsa de tomate, me dice. Esta tiene salsa de tomate, realmente, pero yo compré una pizza y le puse chocolate arriba. Porque fue, le rayé chocolate arriba. Y bueno, y se ve así. Se derritió el chocolate con el queso cuando la hice y bueno. Esta va a ser la primera cosa que vamos a probar. Creo que lo segundo que vamos a probar va a ser las galletitas Oreo. Son las Oreo comunes con salsa golf, o sea, mayonesa y ketchup mezcladas. Esto me parece que va a ser asqueroso. O no sé, porque a mí todo lo que tiene salsa golf me gusta, pero no importa. Vamos a probarlo y vamos a ver qué pasa. Siento que este va a ser un gusto tipo mezclado. Vas a sentir Oreo mezclado con salsa golf. Después viene la parte más curiosa del stream, que de ahí salió la idea, que es todas estas frutas, básicamente, que acá tenemos, bueno, sandía, melón y pepino. Y las vamos a poner mostaza. Vamos a probar melón con mostaza, sandía con mostaza y pepino con mostaza. No sé qué tal esto. Esto vi un challenge de TikTok que dicen que es muy rico la sandía con mostaza. El resto de las cosas las agregué como para ponerle un poquito más de cosas. Compré Sabora, para que vean que la marca que compré, que no es un asco la marca que compré. No es que compré más rancia, porque si es asqueroso no es porque es la marca rancia, es porque es asqueroso de... Ya fue. Bueno, después vamos a probar esto, que acá en Uruguay es bastante conocido. La partí al medio porque, bueno, había que comerla. Ahora la vamos a calentar igual un poco porque está fría ya. Bueno, es hamburguesa con dona. Es una hamburguesa de dona. Literalmente, en vez de pan, es una hamburguesa normal, hamburguesa cheddar y una dona en vez de pan. Y después viene la joyita, lo más asqueroso de todo. Creo que es la que vamos a estar todos medio para vomitar. Que es básicamente el danonino con pancho. Con salchicha, como que mierda le digan. Y bueno, eso básicamente sería como para el stream, ¿no? Vamos a estarlo probando ahí con Seba y con Tinchito. Tenemos también, porque claro, hay que tener la prevención por cualquier cosa que pase, ¿no? Tenemos una botella de agua, ¿no? Para lavarse la boca. Y tenemos esto como para escupir o, en su defecto, vomitar. Así que, Seba, si querés venir, arrimate. Y si querés, Tinchito, también arrimarte. Hola, ¿qué tal? Si se quieren arrimar, vengan, arrímense, júntense. Y vamos a arrancar con la pizza con chocolate. ¿Ya? Sí, porque mirá, es todo muy zarpado, me parece. El olor que se le siente es de eso, creo, ¿no? Sí. Entonces capaz que está bueno que estemos tomando agua entre medio de cada cosa asquerosa que comamos. O no sé, yo creo que a mí la hamburguesa me va a gustar. Creo que, no sé, la sandía con mostaza creo que me va a gustar. Porque todo el mundo dice que le gusta. Creo que esas dos cosas son las únicas cosas más ricas que vamos a probar. Porque después el pepino... No me la conté, boludo. Bueno, se cortó la luz, básicamente. Dificultades técnicas, se cortó el stream, ya volvemos. Esto está siendo grabado en vivo, por eso es que no se cortó acá, pero en el stream se cortó. Pizza con chocolate. Recién le pegamos una calentadita, ¿viste? Para comerla calentica. Una pizza normal de super con un poquito de chocolate por arriba. Chocolate más o menos bien. Así que, bueno, querido... Amigo, tengo náusea ya. ¿Qué me da el gusto de arrancar primero? Quiero decir una cosa. Mordisco generoso, ¿eh? Somos generosos acá. Quiero comer y decirme tu opinión, si no, nos solapamos. Igual el olor me gusta, ¿eh? A ver. No le veo cara tan asqueroso. Eres muy asqueroso y no le dio tanto asco. No está mal. A ver, no, obvio que no. No le gustó. No te gustó, ¿no? La gana de escupirlo, impresionante. ¿Sí? Tragá mierda. Bueno, voy yo. Pizza con chocolate, va. Es un asco. Amigo. Es un asco la pizza esta, boludo. Amigo, ¿le gustó? Es un enfermo mental este tipo. Puntajes. Vamos con los puntajes. La pizza con chocolate. Puntaje. Era 1 al 10 pizza con chocolate. Un 8. ¿Un 8? Me gustó, boludo. ¿Te gustó? Capaz que no fue la mejor pizza, ¿no? Era 1 al 10 pizza con chocolate. Un 3.
3. Generoso. Pasó un 3 a la pizza con chocolate. Ahora se vienen las Oreo con salsa golf. Esto es, agarrás una Oreo, mojás en salsa golf. Hay que mojar generosamente, no vamos a ser medios hijos de puta, que mojadita, ¿viste? Mojadita, ¿no? La galleta como media entera para adentro. Bueno, Seba, arrancamos la ronda. Arrancamos primero. Pero mojala de costadito. Bueno, ya está. Masticá, dale, masticá. Pasa. O sea, es asqueroso, no es rico, pero pasás. Al principio sentís la salsa golf, después la galleta te lo tapa. Es por eso que después lo podés tragar. Bueno, seguimos. Mojadita generosa. A ver. ¡Ah! ¡Asco! ¡No te salí la mala salsa golf! Masticá, 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 revolvelo, revolvelo. Bueno, listo, ahora voy yo y lo puntuamos. A mí me gusta. ¿En serio? ¿Te gusta? Me gustó. Oreo con salsa golf, puntaje. Un 4. ¿4? 4. Yo le doy un 8. Hamburguesa de dona. Tiene una feta de cheddar también, ¿no? Una hamburguesa sin queso no existe. Arrancá vos, querido, y mordé un pedazo porque no va a alcanzar, somos 3. Mordisco. A ver, ¿cómo está? Pa, muy bueno. Muy bueno. ¿Está bueno? Pa, qué bueno que está, boludo. ¿Cómo está? ¿Hamburguesa con dona? Agarra donde quiera esa o lo otro, no importa. Tiene pinta igual, tiene buena pinta. Es lo mismo. Pa. A ver, voy yo. Hamburguesa con dona. Con dona. Qué bueno está, boludo. ¡Buah! Amigo, la hamburguesa con dona. Seba, puntaje a la hamburguesa con dona. 9. Tincho. Puntaje. Un 8. ¿Sabes? No me vuelve loco lo dulce. Pero cuando lo comiste yo sentí que no te gustó, pero a la vez como que... No, era algo que si me decís comete una entera, me la como. Pero tampoco es algo que dijera, qué rico, voy a comer más. Esta es como un 8 o un 9. Pero creo que si la haces bien, podría quedar muy bien esa hamburguesa, boludo. Las frutas con mostaza. Vamos a hacer una aclaración. A Tincho odia la mostaza. Dice que no la puede ni oler. Si la tiene cerca, es probable que vomite. Entonces, bueno, estamos especulando, tratando de pensar que no vomite. Y le vas a poner poquito, supongo. Sí, como para, no sé, para hacerlo. Lo arquemos con la sandía. Elegí un cacho de coso y le pongo mostaza. Qué hijo de puta. Poquito, tampoco. Qué hijo de puta, boludo. A ver qué gusto tiene. No entiendo el sabor que tiene. Tengo la cara así. No entiendo. Quedó tipo... No le entiendo el sabor. No hay nada parecido a lo que haya probado en mi vida. ¿Qué carajo? Me vas a inspirar eso. Quiero probarlo, boludo. No es feo, no es rico, pero es comible. Bueno, Tincho, decime cuánto. Ponele vos, entonces. Ponele vos porque ni idea. Siento que, no sé. Dámelo. Creo que no tiene gusto a mostaza, entonces. Lo miro y me dan ganas de vomitar. ¿Tiene gusto a mostaza? Tiene gusto a mostaza. Pero la sandía lo tapa. La sandía lo tapa, boludo. Ay, si vomita el Tincho. Sandía con mostaza, Tincho. Vamos. No, vomito por allá. Mi tacho. Vomito por allá. No, la gente puede comer esto por gusto, boludo, la mostaza. Pero pará, no te gustó, Tincho, la odiaste. La mostaza la odio, la voy a odiar siempre. Con claro. La sandía no me pareció algo raro, pero el gusto de la mostaza es tipo... O sea, suavizó un poquito de lo que... Sí, la sandía me salvó la cabeza, amigo. Si no, toda la sandía... No, bueno, me toca a mí. Mostacita. Sí, de uno, boludo. Rey. Generoso. Quiero probarlo literalmente esto. Un cacot. ¿Viste? Amigo. Usted se ríe de mí, pero... Amigo, el cerebro te hace una cortocircuito que no pone hablando. Ahora entiendo una mierda. No. Pues viste, no entiendo. Es como si hubiera aprendido a hablar recién. Gente, si una vez comen esto, el cerebro te hace... El cerebro como que te quedas medio estúpido por un segundo, entendiendo lo que estás comiendo y no lo entendés. Pruébelo. Y no lo vas a entender. Es no sé qué. Es raro. Del 1 al 10. O sea, es como un 5. Está en el medio de ni rico, ni feo, ni nada, ni que nadie va a comer esto nunca en su vida. Exactamente el mismo. Le pongo 5 porque es una experiencia que tenés que vivir. ¿Vos? ¿Cuánto le ponés? Yo le pongo lo mismo porque a mí no me gustó, pero por la mostaza. Porque odio la mostaza. Pero si no me molestara el gusto de la mostaza así en crudo, en un 5. O sea, me hubiese chupado un huevo. Pasamos al melón, vale. Melón con mostaza. Hasta que vos no vomites y no parás, ¿escuchaste? A ver si es igual de raro esto. Ya, esto mucho no me gusta. El melón a mí mucho no me gusta. ¿No? No. Es más dulce. Ya tiene uno. Va a ser más agridulce, eso me parece. La mostaza, boludo, más fuerte. La mordé bien, boludo. Mordés como un boludo. Es feo. Creo que no, es feo, sí. Este tiene pinta de ser feo, ¿eh? ¿Sabes una sensación que me dio? No sé por qué, pero ¿viste cuando sentís un olor a sobaco? Olor a sobaco.
En un principio lo como que lo sentí como un... Lo que olí, lo saboreé. Bueno, a ver, vos que... Sí, le das. Bueno, no te va a gustar, o sea... Agarré este gajito que tiene bastante, así le pones. Pelón con mostaza. Igual vamos a pelar con el pepino con mostaza. Ese pepino es un asco, no me gusta el pepino para nada. Ay, vomita, pasa, agarrate el tachito por las dudas. Le mandamos mecho. Aparte la cara que pone, boludo, tipo... Es incomible. ¿No te gustó? Es incomible. El melón y la mostaza, las dos cosas son incomibles. Voy yo entonces, voy yo. Mostacita. Uy, sí, esa mostacita se puede ver, se puede saborear. Va. ¿Viste? La mostaza a mí me gusta, pero... A mí me gusta. Puntuemos. Tres. ¿Tres? Tres. Claro. Doy, soy generoso, pues seguro hay algo más asqueroso, pero son muy asquerosos. No, yo le doy como la pizza con chocolate, me disgustó de la misma forma. Pepino con mostaza. Ay, no me gusta el pepino. Sandía, boludo, no me gusta. Dale. Matemática, no lo pienses. No fue tan malo. ¿Tenés cara de que no fue tan malo? Ahora sí. Ahí es malo, ahí está dejando de serlo, pero tranquilo. Bueno, normal. Feo. No me gusta el pepino, boludo. Bueno, ¿vos le das a esto o no? Sí, dale. ¿Ya fue? Chile. Oh. La pasa horrible, ¿entendés? La está pasando horrible. Igual no, te veo mejor que las anteriores, ¿eh? Lo remarcó el gusto de la mostaza, creo. Pero el resto no lo sentí. ¿No? Un 7. Bueno, voy yo. ¿Qué es esa cara, amigo? ¿Chance? De que no me gustó. Me gusta la mostaza, me gusta el pepino, pero no me gusta esto. Bueno, el puntaje, Seba. 2. Uf. ¿Vos? ¿7? ¿7? No, no le sentí gusto a la mostaza, amigo. Capaz le pusimos muy poco al mío. No, le pusimos. Yo le pongo un... O sea, no me parece tan malo. Me parece peor la pizza con chocolate, imagínate. Le pondría un 4. Bueno, gente, se viene el pacto final con el diablo. Pancho con Danonino. Compré Danonino de la Serenísima. Es blanco, pensé que era rosa. Bueno, voy a proceder a hacer el enchastre, ¿no? Tenemos acá el Danonino. Vamos a poner los panchitos. Están fríos los panchos encima. A ver, me abren la boca de a uno, ¿eh? Vamos, dale. ¡Ah! ¡Se me hace la boca! ¡Qué bocito! ¡Ah! Dale, abrí la boca. ¡Me duele, mamá, me duele! Abrí, pendejo de mierda. No, pará, casi lo tiraste encima, tarado. Pará, cuidado, posta, no me tires. Dale, boludo, no vayas a vomitar. ¡Dale! Danonino con Pancho. Opa. La cara que puso. Panchito con Danoninito. Comer cerealito, nene. Ah, dijo. A ver, pará. Dame que yo te doy. ¿No te gustó? Amigo, no, yo como yo. No, yo te doy. No. Dale, yo te doy. No. Yo te doy, dale. Bueno, gente, ahí va. Danonino con Pancho. Se encorvó. Encorvó en la frega. No. La pasé horrible, ¿eh? Uno le doy. No, qué puto asco, boludo. No lo puedo creer. Ah, puntaje. Un 7. Yo te le di un 4. Yo le di un 1. O sea, me pareció repugnante. ¿Sí? O sea, tipo, si yo fuera lo único que me queda para comer en la vida, lo comería y lo vomitaría todo el tiempo así, porque no puedo. Porque lo único que voy a comer sí o sí, pero si no, no. Gente del stream, bueno, si les gustó esto, ya saben, ahí toda la gente que está mirando puede seguir ahí el stream, activar la campanita, pim, pum, pam. Gente que está en YouTube, ya sabe, esto lo hacemos en stream. Hacemos otras dinámicas también en stream, hacemos muchísimas cosas en stream. Aparte también de jugar. Los chicos también streamean, ahí van a estar apareciendo los canales de Twitch. Nada, gente de YouTube, sorete, vengan al stream, que los esperamos. Mirá, la gente comentando, están pasando clips. Gracias por ver el video, dejá un like ahí y nada, suscribite si querés ver más de estos videos de mierda, que la pasamos horrible, pero bueno, creo que es divertido. ¡Chau!